Buenos días, chicos, chicas. Un día más vamos a mostrar lo que estamos comiendo, ¿vale? Estamos en verano, estamos en nutrición deportiva, estamos intentando marcar y apretar esa zona abdominal, ¿vale? Al máximo posible, ¿vale? Y estamos pues ya obteniendo cortecitos y cuidando la dieta, ¿vale? Aquí tengo una pequeña hernia, lo digo para haters. Ya me la tengo que operar en breve, ¿vale? Pero por lo demás, el abdomen está cogiendo forma y os voy a mostrar qué es lo que estoy comiendo, que se estará mismo haciendo en la sartén, ¿vale? Es un poquito de arroz, dos hamburguesas de ternera buena y 200 gramos de fruta. Aunque siempre se ha dicho que la fruta es mala para la definición, etcétera, etcétera, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, si las calorías son las adecuadas, podemos comer fruta. Y en este caso, una fruta con pocas calorías como la sandía. Así que vamos a mostrarlo, ¿vale? Y mientras el déficit calórico sea adecuado, podemos comer cualquier cosa, incluso fruta, ¿vale? Vamos a enseñaros la comidita que vamos a hacer ahora mismo. Aquí lo tenemos, chicos. Las dos hamburguesas ya están hechas. Es de ternera, ¿vale? Ternera buena. 50 gramitos de arroz, nada más y nada menos. Muy poquito, ¿vale? Yo no como demasiados carbohidratos, no me lo puedo permitir por mi metabolismo. Y 200 gramitos de sandía. Así que a comer, a disfrutar y fijaros qué pintaza tiene. Y encima es una comida sana. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos y chicas.